compadre, ¿tienes un minuto? Sí, a la orden, aquí, con unos clientes, pero ya me salí. ¿Cómo verías a la esposa de Felipe Zamora, de suplente? No Pues aceptó Mayela. no es muy matador, pero está bien. Sí, no es matador, pero... No es matador. Ah, pues Mayela era matadora, pero... Pero no aceptó al final. No, pues... Le platiqué a Margarita y me dijo, pues puede ser, ¿no? No es matadora porque vas a andar un poco usufructando tantito, pero de eso se trata además, pero no... ¿Usufructando tantito qué? Pues ser muerto, pero tienes que andar... pero pues de eso se trata. Lo que pasa Pero es que... Felipe era mi amigo, cabrón. No, sí, no, pues por eso, pero... Pero no, es que no, a lo que me refiero es a que su nombre no dice nada. Sí, claro. Eso es a lo que me refiero, a que tienes que explicar quién es. Ah, pero eso se explica natural. En el consejo no, güey. Imagínate a Don Esteban chambeando directamente por mi candidatura, güey. Digo, pero también independientemente de lo de los votos, o sea, yo creo que es una mínima expresión de solidaridad, cabrón. O sea, a ver, ¿a quién le puedo dar la suplencia? A una persona que, a una política que me dé votos, pues está bien, pero pues a lo mejor ellos, les podemos echar la mano en algún momento, cabrón, ¿no? Si a mí me va bien, yo pido licencia por alguna razón, pues tiene resuelto un par de años de su vida, cabrón, ¿no? Sí. O sea, tiene 3 hijos, cabrón, o sea, ¿no? Digo, lo otro me puede dar votos, pero esto me da tranquilidad de conciencia también. No, a ver, también es necesario votar, ¿eh? ¿Qué? Y la tranquilidad de conciencia, no hagas dilemas donde no hay. Bueno, por eso ahí, está bien. Necesitan votos, y está sí, bien. Sí, sé que se necesitan votos. No, lo que necesito es un suplente, si no, no me puedo registrar, güey. Mi preocupación, no sé. Hazte la jarocha, compadre, es mi suplente. Mi madre. Entonces, ¿qué opinas? No, pues sí, digo, pues ese, si ya no traes más, sí, ya le hablaste un poco. Le consulté a Marita Zavala. Ella me dijo, pues sí, me pone, pues yo, y le dije, de verdad, encantado, ¿no? Dijo, no puedo, pero si no me, si aceptaría, me dijo, ¿no? Y luego me puso Miriam Aravien. El problema con Miriam, pues es que es un mensaje. Este miércoles sería un mensaje muy fuerte. No solo eso, o sea, o sea, ya estás en... Oye, ¿la Titi va a jalar? ¿Va a ganar? Ya, a lo mejor sí. Creo que sí. Pues dale, sí, dale. No está mal lo de Don Esteban. Lo intentamos, ¿no? Inténtalo y dile a Don... Y explícale a Don Esteban. Para que tengas un consejero ahí. Sí. Lo único que me preocupa un poco es la lectura de que estoy patrimonial, estoy usufructuando la tragedia, güey, ¿no? Pues ni modo, cabrón, allá van y arman un pedo con Juan Camilo, ¿no? Sí. El fin de semana. ¿Eh? El fin de semana no fueron a Campeche a armar un pedo de Juan Camilo. ¿Eh? O sea, que lo dejen descansar, cabrón, no más. ¿No? Es lo que yo digo. Es que, ¿sabes por qué me acordé? Porque vi a Don Esteban en el evento del viernes, güey. Y la saludé a ella. Allí estaba. Y pues me dice, ahorita ayer en la noche no puedo dormir. Y dije, puta. O sea, fue como, siempre se me ocurrió, cabrón, ¿no? Pues si no, te acepta, me dices para yo decirle al boy. Y el boy y la Gaby la convencen. El boy y la Gaby roja. Bueno, yo te aviso eso. Pero, ok. Dale, compadre. No te Oye, yo le voy a firmar al Castillo Peraza, ¿eh? ¿Le vas a firmar? Pues sí, güey. Sí, está bien. Para que no tenemos nadie nosotros ahí. Le voy a mandar un recado a Krill. Le voy a decir que se deje de mamada. Sí. Cuando venga aquí. Órale. Tiene que de nuestra parte, no hay caso. No, yo le voy a decir, no, pero sí. Ahorita, ok. Vale, bien. Se va. Sí.